saludo nuevamente a todas y a todos los que nos están viendo para el programa Discusión de Grupo Cantón. Vengo llegando ahorita de Palacio Nacional, de la conferencia de prensa con el señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y vamos a empezar el programa en esta ocasión, no sin antes estar enterado de las noticias por medio de Diario Basta de Grupo Cantón en la Ciudad de México. AMLO se refuerza con Adán. Un saludo a mi paisano, el gobernador Adán Augusto López Hernández, exgobernador, hoy secretario de Gobernación en el gobierno de la Cuarta Transformación. En esta ocasión nos acompañará un hito de la historia mexicana, de la política mexicana y un gran escritor, Paco Ignacio Taibo II. Acompáñenos. Un saludo a todas y a todos los que nos ven en el programa Discusión de Grupo Cantón. En esta ocasión tenemos a un hito de la cultura mexicana, a un gran personaje, a un gran escritor, pero yo me atrevería a calificarlo como un chingón, un mexicano sin precedentes, un gran ser humano que tuve a bien conocer en la conferencia de prensa, mi estimado y apreciado Paco Ignacio Taibo II. Paco, no necesitas presentación, pero muchas gracias por esta... Pues Paco, a manera muy breve también de platicar en este programa, nos conocimos en Palacio Nacional en la conferencia de prensa del jueves con el señor presidente y se dio la presentación de 21 para el 21, de estos libros de texto que el presidente anunció en un informe de gobierno que hizo. ¿Cuál sería el mensaje que tú dirías a las y los jóvenes, a las personas que leerían estos libros? ¿Cuál sería la invitación para leerlos y por qué estos títulos, mi estimado Paco? Bueno, porque estamos creando una difusión tan grande que es la más grande que va a haber en la historia de América Latina. 2,100,000 libros de regalo. Prueben, lean. Y vamos a hacerlos llegar a toda una amplia red de fomento a la cultura. Salas de cultura, salas de lectores, clubs de lectura, bibliotecas de normales, becarios del CONACYT, maestros jubilados de ciencias sociales, los mandos del ejército, la milicia, etc. Y dispersa, nos va a tomar, y mi cálculo es que vamos a estar distribuyendo lo que queda de agosto, septiembre y hasta octubre, que se lanzan las grandes campañas nacionales en el DF, en Tonalá, Chiapas, en Guadalajara, perdón, Veracruz Centro, hasta la Sierra de Songolica, donde hay el más alto índice de analfabetismo. Terminamos la campaña que empezamos en el Mezquital, hacemos una pequeña campaña en dos municipios en las cercanías de la Ciudad de México, donde vamos a tener una nueva librería. Nos vamos a Michoacán con una super campaña presentando libros de historia, abriendo una nueva librería en Paracho, dando conferencias con maestros, con estudiantes de las escuelas de ciencias del mar, y una campaña en Sonora que llegará a Cajequecera, tendrá irradiación desde Cajeme hacia las comunidades Yaqui, Mayo y Seri. Entonces, estas grandes campañas de fin de año, que esperemos que el COVID nos las permita, saldrán los librobuses, habrá ferias locales, etcétera, etcétera, van a permitirnos el último empujón de la distribución de estos libros. Mi estimado Paco, una pregunta, ¿quién escogió los títulos de los libros, los textos puntualmente? ¿El presidente de la República? ¿Tú le sugeriste algunos? ¿O cuál fue el criterio que se hizo para escoger puntualmente esos libros de texto? Los 21 títulos. La comisión editorial del Los fondo, 21 títulos. La comisión editorial del fondo fue la que tomó las decisiones, pero en consulta. A veces Andrés opinaba, sería bueno que haya este libro. A veces Jesús Ramírez Cuevas decía, este libro es importante. Nosotros cambiábamos, sugeríamos, y además todo dependía de que pudiéramos conseguir los derechos de autor. Okay. Muchos libros no teníamos acceso a ellos o no querían los herederos de los autores que se regalaran. Entonces tuvimos que ir probando. Este sí, este no podemos. Bueno, pues ni modo, este sí. Y se fue armando la colección. Y luego abrimos consulta con salas de lectura, con chavillos en los SHs que decían, estaría bueno que hubiera de este tipo.
Y bueno, reuniendo toda esta información tomó 6 o 7 meses. Y luego el dinero que vino de la dirección de Devuelvan al Pueblo lo Robado, lo cual me pone de muy buen humor, porque lo que fue el helicóptero de un narco se volvió un libro, ¿no? ¿Qué mensaje tan bonito, ¿no? O sea, cómo al fin y al cabo de lo malo resurge lo bueno. A mí me gusta extraordinariamente el concepto. El de que hay un carro de lujo que varía varios millones de un político corrupto. Bueno, pues se vendió, se subastó y nos lo dieron para hacer un libro. Mi estimado Paco, te voy a ser muy honesto. El tema de los libros de texto es mera excusa para poder platicar con una persona como lo eres tú. Hoy, desde la dirección del Fondo de Cultura Económica, una de las direcciones más importantes para temas educativos en el país, herencia también, o más bien dicho, en esa silla fue ocupada por grandes personajes. Ahorita se me viene a la mente don Enrique González Pedrero. ¿Cuáles son los proyectos que tiene Paco Ignacio Taibo II, Paco Ignacio Taibo II, en el Fondo de Cultura Económica, para que la cuarta transformación permee en ese organismo de gobierno? No estamos tanto en la educación formal, en el que mejore la calidad de lectura de los jóvenes, en el que la lectoescritura avance. Estamos en la educación informal, en la búsqueda, como dijimos, de una república de lectores, donde los que quieran leer puedan leer, que ni el precio, ni la cultura, ni el acceso les bloqueen la lectura. Y lanzamos Vientos del Pueblo, ediciones de 40 mil ejemplares abajo de los 20 pesos, ¿no? Entonces, ¿qué expectativas? Yo creo que a fin de año podremos hacer un buen balance de cómo, a pesar del COVID y de la crisis económica, avanzamos notablemente en muchos de estos rubros. Estamos editando un libro diario, el Fondo de Cultura. Okay. Diario, uno. Y estábamos editando 2 antes de que el COVID nos alcanzara. ¿Sí? Teníamos paralizadas librerías, paralizadas distribución, problemas de enfermedad, algunas heridas graves en nuestro equipo de trabajo. Y aún así, hemos mantenido un ritmo y una voluntad y recortes presupuestales, que mejor ni te cuento porque ¿para qué quiero que llore frente a mí un periodista del sureste? ¿Qué te digo? Mi estimado Paco, lo imagino perfectamente todos los proyectos que debes de estar teniendo ahí, toda esta parte de la dirección que tú vas teniendo. Fíjate que a manera también de investigar al tema, de investigar a tu persona, rememoré una serie de Netflix, Patria, muy famosa, que te voy a ser honesto, la veía con mi mamá hace algún tiempo y platicábamos, pues, si me lo permites, de ti, y sale una parte ahorita muy interesante, un comentario tuyo al respecto que no se han hecho las investigaciones correspondientes en Nueva Orleans para saber dónde quedaba la casa de Juárez y para saber distintas otras cosas, ¿no? Desde tu coyuntura, desde la posición ahorita en el Fondo de Cultura Económica, ¿considerarías prudente impulsar algo para retomar este carácter o esta investigación sobre Benito Juárez García? Yo creo que hay que abrir la puerta del debate histórico. Okay. Los mexicanos tienen una profunda curiosidad por tener una historia crítica que responda a preguntas muy sencillas, que es ¿de dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? Y entonces estamos estimulando, parte de los trabajos del fondo es estimular este debate sobre la historia. Algunos de los títulos de Vientos del Pueblo bordan sobre esto. Llevo meses proponiendo y preparando que se haga un buen libro sobre la Guerra de Castas en Yucatán, que no lo hay uno accesible, barato, bien escrito, bien contado. Cerrando esta entrevista, me lo acabas de recordar, voy dando la lata para que un historiador que ha investigado bien el periodo nos haga algo muy accesible. Entonces, la historia, sí. Mi estimado Paco, y ahora, un poquito también para polemizar esto y con tu sui generis forma de ser, si me lo permites, ¿ves algún paralelo o matices de destellos en los cuales se pueda comparar para bien o para mal al presidente Andrés Manuel López Obrador con el expresidente Benito Juárez? Yo creo que hay elementos que vinculan a Andrés con Juárez. Desde luego, el primero es que ha leído a Juárez con mucho cuidado, sí, históricamente,
y que se siente influido por la figura de Juárez, así como por la de Madero, cosa que yo no comparto tanto con el presidente. Pero la historia juzgará, compañero. Juzgar en el momento es muy fácil, y hacer elogio, y yo digo que tenemos un presidente que surgió de una voluntad popular de ya estamos hasta la madre. Ok. Y eso es de entrada lo que reconozco a Andrés. Y sobre todo cuando dijo entrando, primero los pobres, yo me sumo. Uh-huh. Esa ha sido la filosofía de toda mi vida desde que tengo 5 años. Y mi papá me dijo, mira, ese que está ahí es un mendigo, pero no es porque quiere. Y a los 5 años me metí un sentón de repente para ponerme a pensar en la desigualdad y la obligación que tenemos los que vivimos en una situación próspera, entre comillas, tampoco es tan importante, por trabajar para los demás. Perfecto, mi estimado Paco. Ahora, recapitulando esto, este matiz que dices de primero los pobres, de cómo nace todo este proyecto, tal vez no sea tan conocido y me permito cuestionarle a alguien como tú, reitero el agradecimiento en esta oportunidad que me das, pero ¿cómo conociste a Andrés Manuel López Obrador? ¿Cómo fue esta primera coyuntura y cómo van haciendo esta amistad con él? Llamémosle relación más que amistad, no somos amigos íntimos, somos compañeros de vuelo y tengo una relación muy fraternal y sobre todo muy clara con él. Lo conocí de una manera extraña. Ok, a ver cómo fue. Muchos años Andrés estaba en los bloqueos de Tabasco contra la ofensiva de Pemex para inundar de agua salada las tierras tabasqueñas y los plantones en las carreteras. Entonces conseguí que un periódico nacional, del cual no quiero dar su nombre porque no los quiero ahora, me mandara a hacer una entrevista larga con Andrés. Ok. Llegué a Tabasco, fui a la casa de combate del movimiento y empezamos a hablar durante 3 días. En uno de estos 3 días, bueno, marché con él en manifestaciones, en bloqueos, etcétera, y recabamos un poco el quién es quién de esta historia. Y a partir de eso, un día fuimos a la cárcel, donde estaban detenidos 60 compañeros que habían participado en los bloqueos. Ok. Entonces, bueno, Andrés llegó, dijo, soy Andrés López Obrador, y entró, y me dijeron, ¿usted quién es? Yo dije, yo soy Winston Churchill. ¿Cómo se escribe así? Porque yo venía de 68ero. Ningún policía que me preguntara mi nombre le iba a decir la verdad. Y entramos. Okay. Pero cambió el turno y estábamos conversando con los presos, un calor de la chingada, todo el mundo en calzoncillos y camiseta y ahí nosotros dos. Y de repente cambia el turno y que nos dejan adentro. Ok. Y entonces le digo, oye Andrés, yo aquí me quedo, no tengo problema, la entrevista sigue y seguimos platicando. Y platicando con la gente, que se volvía muy interesante. Y bueno, ahí nos quedamos, pasaron horas. Y de repente ya alguien se dio cuenta de que estábamos de extras. Okay. Señor, el licenciado López Obrador ya puede salir. Y el señor Winston Churchill también. En chinga. Ahí nos conocimos. Qué interesante. El reportaje era un reportaje de cerca de 30 cuartillas que escribí. Okay. Y el periódico se negó a publicarlo. Y me dijeron, Paco, te lo pagamos. Y dije, no, pero vayan a comprarle el alma a otro, bola de canallas. Yo ya lo publicaré donde pueda, pero ustedes no me compran silencio. Entonces están, no, pues es que no nos interesa. Y dije, va, encantado. Vale. Y terminé vendiéndole el reportaje a la revista Proceso, que circuló por la red que tenía en aquella época de afiliadas. Okay. Y de ahí hemos estado reuniéndonos, encontrándonos en ciertos momentos de su vida y su campaña. Participé en las campañas de Cuauhtémoc Cárdenas, en las de Andrés, etcétera. Y cuando en octubre de hace ya 3 años, ¿no? De repente me toca dar un discurso en Tlatelolco. Andrés me agarra en el momento y me dice, Paco, vete a dirigir el Fondo de Cultura. Ok. Y yo digo, ni madre,
Soy un escritor, soy independiente. Y para esto, una cámara de televisión que tenía el sonido abierto, oye la pregunta y oye mi respuesta. Total que nos citamos en la noche en su casa, cuando ya se sabía qué había pasado, que me había ofrecido. Y entonces me dijo, no solo el Fondo de Cultura, todo el aparato del libro, Educal, la dirección de publicaciones, bibliotecas, y dije, no, bibliotecas no. Es un paquetote administrativo que me niego a ponerme en las espaldas. Pero sí el fondo, y sí, y sí. Y traté de resistir, y decir, bueno, pero es que yo soy un escritor, soy independiente. Soy nada más libre. Estamos en la izquierda, pero... Y me dijo, mira, y eso fue lo que me ganó. Estaba Paloma conmigo ese día, y ese fue el argumento que me derrotó. Me dijo, llevamos tantos años por cambiar este país, y ahora que podemos hacerlo, no lo vamos a hacer. Y me mordí la lengua y dije, ¿cómo ves a Paloma? Estamos en aquella época trabajando en la Brigada para Leer en Libertad, voluntarios. Y me dijo, creo que sí. Y acepté. Y a partir de ahí, nos vemos de vez en cuando. Okay. Juntos. ¿A qué te cuento? ¿Es público? Sí. Mira, qué interesante, Paco. La verdad es que agradezco mucho el comentario que haces de cómo nace esta invitación al Fondo de Cultura, de cómo conociste al hoy presidente. Y si me permites un cuestionamiento más, ¿qué pensaste cuando lo conociste ahí en la cárcel de Tabasco? Tienes una primicia, es la primera vez que cuento que yo fui encerrado con Andrés como Winston Churchill. ¿Qué pensé? Cuando regresé y escribí la experiencia de estos 3 días en Tabasco, yo dije, este cuate va en serio. No es un miembro de la izquierda radical como yo lo soy y lo era, pero hay una voluntad de servir al pueblo seria, sólida en este personaje. ¡Qué padre! Y esa reflexión fue la que me llevó a recorrer el camino que hemos recorrido. Perfecto, mi estimado Paco. Lamentablemente, pues, el tiempo no nos ayuda mucho en este factor de seguir polemizando, de seguir platicando. Incluso, si me lo permites, ya hasta me antojaste el cigarro que fumas. A manera de publicidad, ¿cuáles son tus favoritos, ¿Cigarros? Ajá. Uno delicado sin filtro. Mira, los voy a probar. Y a veces populares que me regalan. Qué padre. Tabaco oscuro. Y esta, ¿has fumado puro? Mi oficina. No, nunca he fumado puro. Esta es mi oficina y es libre de fumadores. Hay un letrero en la puerta que dice, si no fuma, no moleste. Pues si me lo permites, yo encantado que algún día pudiésemos ir, platicar, y si me dedicas tus libros, sería un gran hito para mí, Paco. Pero a manera también de concluir el programa, me voy a permitir presentar la pregunta Cantón. En esta pregunta, Cantón, lo que buscamos es la interacción del público, la interacción de la gente y que te conozcan un poco más de lo ya muy conocido que eres. La pregunta, Cantón, del día de hoy, Paco, sería, ¿cuál es tu comida favorita y el trago que no puede faltar en la mesa de Paco Ignacio Taibo II? Te contesto la segunda, que es la más fácil. Soy abstemio, no bebo alcohol, no me gusta. Okay. No por razones de alcohólico anónimo, nunca he sido anónimo y tampoco alcohólico, pero no me gusta el alcohol y no me gustan sus efectos, entonces no bebo. Entonces, ¿qué compartimos? Pues aguas de chía y refrescos de cola. Ok. Comida favorita, híjole, la lista es tan larga, te iba a tener una semana. Pero hay un bonito restaurante diciendo, si es una pregunta, Cantón, demos una respuesta, Cantón. Okay, hay un buen restaurante yucateco a unas 10 cuadras de mi casa donde se come unos papazules buenísimos. Okay. No sé si pues, es mi comida favorita, pero es una de mis comidas favoritas. Los papazules. Perfecto, mi estimado Paco. También ya simplemente a manera de concluir, ¿qué estás leyendo hoy? Bueno, sí, hoy, en la actualidad, ¿y cuál sería una lectura que tú recomendarías? Aparte de tus libros. No me leo a mí mismo. Estoy leyendo 3 cosas. Por razones de trabajo, estoy leyendo una antología de los cuentos populares mexicanos.
Okay. Porque queremos adaptar uno, hacer unos vientos del pueblo para zonas campesinas. Por otro lado, estoy terminando de leer una novela de fantasía y ciencia ficción de Bishop, interesante, pero no demasiado. Y por otro lado, estoy leyendo una escritora de novela policiaca, la que conocí hace años, para ver si la podemos publicar. Una escritora escocesa. Interesante. Apenas ayer en la noche leí las primeras 10 páginas. Entonces estoy leyendo, para variar y como de costumbre, 3 libros al mismo tiempo. Mi estimado Paco, pues muchísimas gracias por tu tiempo, muchas gracias por la oportunidad. Y pues no sé si gusta despedirte para toda la audiencia que nos está viendo. ¡Adiós! Pues qué deleite y qué gusto es hablar con Paco Ignacio Taibo II, como ustedes bien lo pudieron corroborar. Les recuerdo que pueden ver los programas Discusión los lunes, miércoles y viernes en punto de las 8 de la noche en todas las plataformas de Grupo Cantón. Les recuerdo mi nombre, Diego Elías Cedillo, mi Twitter es Diego E. Cedillo, y muchas gracias a todas y todos por acompañarnos. Y a Paco también.